your step, eh? Heaps of danger about. Hola, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos a una nueva guía. El día de hoy, supuestamente, íbamos a jugar Centauro, pero como la ha maneado, no sé por qué, vamos a jugar Hoodwind. ¿Por qué? No sé. Bueno, quedaba pendiente Hoodwind, Offlane o 4. Lo banearon, pues, Tauro, que era el héroe que íbamos a hacer guía el día de hoy. E improvisaremos un poco con Hoodwind. Estas cosas, pues, me alteran un poco. Yes. A ver, me he dado cuenta de algo, y es que nunca escuchan lo que yo digo. El día de ayer, yo hice guía de Brute Mother. Y yo expliqué claramente al finalizar el video, no pidan guía de Chen. ¿Por qué? Porque el Chen es un excelente héroe, pero no en medallas bajas. Ya que el héroe depende mucho de su gente, de que hagan bien las cosas para que se aproveche correctamente. El héroe no causa ningún impacto si es que tú estás en un equipo malo. En una situación mal. No tienes posibilidad de comeback. No hay vuelta atrás. Tú empiezas mal y te jodes. Tus aliados la cagan y mueren todos, te jodes. No hay forma. ¿Y saben lo que hacen? Piden guía de Chen. ¿Y saben lo que es? Y me dicen, ¿y saben cómo fundamenta? Porque está siendo muy piqueado en muchos rankings en la Major de Irlington. O sea, tú me estás diciendo que si en Immortal juegan Chen, ¿tú vas a jugar Chen? Eso es completamente malo, pues causa. Yo he explicado que el Chen es demasiado héroe para medallas bajas. No los recomiendo para nada. ¿Y saben qué es lo que más me jode? Que votan. Votan, weón. ¿Por qué chucha votan por Chen? Yo no voy a hacer guía de Chen. No es un buen héroe. ¿Quieren guía de Chen? Pídansela a Yadomi. Si él cree que Chen está bien que ustedes jueguen, adelante, use Galchen. Yo no les voy a recomendar a ese héroe por experiencia. Ahora, volviendo al tema, el segundo héroe más votado fue Centauro. Pero no lo banearon, pues. Entonces, jugaré Hoodwind, pues. Queda pendiente esta guía. Curso posición 4. No, sí. ¿Cuál es el HC? Slark con Disruptor. Este Disruptor spamea duro. Vamos a seguir con stats. A ver, ¿cómo saldríamos contra un Disruptor? Este spamea demasiado y yo tengo un Ursa. Espera. Vamos a ir con mascarilla. Con stats. Magic creo que estaría bien. Después voy a traerme más tangos, creo. Mi objetivo es balancear mi regeneración de vida. Porque el Disruptor en buenas manos sonea bastante. Ahora, mis ítems en este juego. Lo normal con Hoodwind es ir Maelstrom. Posteriormente, Gleipnir es lo básico, ¿no? Ya, voy a ir esto y voy a ir un tango más. Perdón, un tango más. When's the murder start? Hardly see nothing down here. It's all on the way. A ver. ¿Cuál es la mejor habilidad de nivel 1? Esto es para soñar. La primera obviamente es mejor, es daño físico. Voy a estar desgastando el Slark constantemente. Iba a llevarme el trip, pero el Slark simplemente se adelantó y me golpeó. Yo no voy a parar de golpear al Slark. Y si quiere denegar algo, me tropepaso. O sea, la primera. Lo ideal, pues, es denegar el mago, ¿no? Uy. Okay. Me asustó un poquito, me avanzó. Ahora ya tengo la ventaja porque tengo nivel 2. El chiste es desgastar, pero no dejar de farmear, ¿no? Por ahí que me he perdido cripsitos. Pero normal. Aquí Slark no tendría que farmear bien. Tengo que molestarle sus lasis. Ya sea estoneándolo o denegándolo.
Lo puedo golpear, pero me puede salir un poco caro. Zigzag. Si no hacemos zigzag, el Dark tiene una habilidad muy fácil para castear. No quiero clarity, quiero fuego faérico. Fuego faérico, quiero modificar esto para plantar bien el arbolito. El Ursa no sé qué está haciendo, está ahí escondido nomás. Está esperando a su presa. Ahí está, el Disruptor es una buena opción para matar. Esta habilidad lentea y hace daño. Qué buen kill. Métete pues loco, no entiendo porque no te quieres meter. Pero yo no tengo botas, pues. Yo no tengo botas para perseguirlo, ese es el problema. El Disruptor colocó su tercera habilidad y él ya me la sacó ventaja, ¿no? Yo voy a seguir hiteando, ¿no? Claro. Voy a maxear la primera, esa habilidad me conviene. Ahora necesitamos un poco de mana. ¿Qué procede? Necesitamos mana para ejercer presión en la línea. Arcane Boots no me parece una mala compra para conseguir mana. Voy a tener un manguito para el mana. No sé qué está haciendo el Ursa. Muerto el Ursa. Aquí mi primera hace buen daño porque rebota entre el enemigo y una unidad. Aquí medianamente tranquilos, porque el enemigo está en ventaja, ¿no? Es 2 contra 1. Voy a traer un manguito, dejamos mascarito, usamos manguito. Eso es para tener mana en la línea, nada más. De nuevo, cuando hay solamente un creep, aquí mi primera castiga mucho. Disruptor avanzado, lo posicionamos cerca de Ursa para que él haga su trabajo. Tenemos coquitas, que es el fuego feérico todavía. Está muerto. El Ursa me está quitando creep, pero es un poco inevitable, ¿no? Ahora, mi plan es pushar la línea para irme a curar. Tengo que bajarme este creep lo más pronto posible. Puedo jugar con la Magic y poquita. Ya me refiero a la base nomás. Voy a ir caminando, es lo mismo. Arcane Boots, porque claramente yo spameo habilidades en la línea. ¿Y qué ítem de mana me recomiendan ustedes para presionar y que me sirva después? Yo podría comprar Soul Ring, pero esto me quita mucha vida. Yo soy un héroe que tiene poca vida. Yo puedo ir Falcon Blade, no es una mala opción, pero las partes son medianamente caras. Prefiero ir Arcane Boots y luego las desarmo y lo convierto en lente. Pero primero yo busco Menstra. Ahora voy a traerme unos tanguitos porque Disruptor está que molesta mucho. Me va a seguir desgastando. Yo tengo completamente la ventaja en este momento. Voy a aprovechar esta ventaja y spamear habilidades a mi enemigo. Tuskar, rotación. Vamos a ayudar un poquito. Podemos. Primera ahí, ese par de supports para que la primera rebote, lentee y haga buen daño. Creo que la primera se perdió acá. Mala suerte. Ya estamos cerca de nivel 6. Ese Slar debería de morir de nivel 6. O tal vez antes. Ah, nosotros podemos canalizar habilidades mientras estamos casteando la primera habilidad, por si acaso. Voy a traerme un TP.
Vamos a jugar con ítems básicos, ¿ya? Voy a jugar Magic Wand y voy a jugar Raindrops. Es para hacer espacio. Hay que seguir desgastando el Slark. ¿Cuarto? Tú tomaste la primera. Mira cómo rebota la primera habilidad. Mucho daño. Vamos a ver si podemos matar a Disaster. Calculando. Ah, no sé. Aquí los tanguitos ya me van sirviendo. Ay. Un buen offlaner tiene que saber presionar no solamente con su héroe, sino también con sus ítems. Buenos ítems básicos para presión de línea. Mana, stats, armadura, vida, raindrops para block, para voltear una pelea. Vamos a darle un punto a la tercera porque ya van a empezar las peleas y la agresión contra mí. Al principio todo es línea, ¿ya? Todo es full línea. Pero luego la gente va a empezar a venir en contra mía. Entonces la tercera me da evasión y aparte dos cargas para traspasar árboles y escapar. Esto es cuando ya el juego se mueva un poquito. O sea, ahora, porque estamos llamando mucho la atención. Este ultimate hace demasiado daño. Ay, no, esto es 550 como daño máximo. Tienes que cargarlo para que haga el mayor daño posible. Igual Slark es un héroe que tiene poca vida. En el hipotético caso de que Wind Ranger haga rotaciones a la línea de abajo, yo tengo cómo lidiar contra Wind, porque yo tengo esto, Raindrop. Me sirve contra su daño mágico. Vamos a empezar a presionar. Miren el minimapa. Los supports se han movido a otro lado. Esto me indica de que debo presionar la línea. Un punto a mi tercera es más que suficiente para poder escapar. Solamente no hay que abusar de la habilidad. Detalles del Hoodwing con la primera habilidad. Ay, espérate, un Slark por acá, escapando. Ah, no le doy. Pero ahí vienen creeps. Ah, no le doy. Esto es malo. No, la win. No, llegaron todos. Puta. Esto es malo porque recuerden algo. Si tú pasas de la mitad del mapa para el lado enemigo y quieres matar, no puedes tardar más de, ¿cuánto? 2-3 segundos, dependiendo de la media en la que te encuentres, ¿ya? Esto es Ancient. Aquí te castigan pues a los 4 segundos, 5 segundos después de que tú ya te sobreextiendas. En medallas más altas, por, no, por decir Immortal, te castigan pues en un par de segundos. Te demoras 2 segundos más, ya te cuadraron, ya. Ya no puedes escapar. Porque alguien te pega aquí, otro te pega aquí y otro te pega acá. Te ataca por todos lados. Defienden bien. Ahora, lo más conveniente para jugar en ventaja, porque estamos en ventaja, es ser paciente y basarnos en objetivos. Por ejemplo, acá yo podría matar a Slark, pero fallé mi habilidad. Entonces no lo consigo, retrocedo y continúo con la presión en la estructura, ¿no? No, ¿por qué seguir? Porque esto le da tiempo a mi enemigo para que te pegue y conteste. Y acabó, pues, acabó conmigo muerto. ¿Está? Maelstrom. Siguiente compra, Gleipnir directamente. Esto es para armar peleas. Hay un ligero balance en mi héroe. Your middle tower just went hard over.
La línea del medio cayó. Ah, mira, este juego, por ejemplo, tenemos Sniper y Medusa. Dos héroes de full farmeo. Entonces, tómenselo con mucha calma. Mucha, mucha calma. Porque esos dos necesitan farmear mucho. Entonces, nosotros no tenemos un iniciador fuerte. Nos tenemos un Ursa 4 que está farmeando ítems. Entonces, mi plan... Bueno, ¿cuál es nuestro objetivo siendo flaners? Presionar, ¿cierto? Ya. Para empezar, voy a mantener presionadas las líneas. ¿Y cómo peleo si no tengo alguien que se para adelante o alguien que arme alguna pelea? Tengo que esperar mi momento. Por ejemplo, cuando se arme una pelea cerca de mi estructura, yo te peo y contesto. Hasta que eso no pase, yo continúo con la presión de línea. Y si viene alguien a mi línea, yo lo intento presionar más, ¿no? No me jodo. Normal. No esperé la rotación de Wynn. Me sorprendió. Pero ¿qué gané a cambio de esto? De que los otros tres que estaban presionando mueran. ¿Por qué? Porque aquí también contestan mis aliados. O sea, son dos aquí enemigos contra uno que soy yo. Y mis aliados han podido matar a los dos o tres que estuvieron aquí peleando. Entonces, hay un balance, ¿no? Un alma por otra alma. Ahora, ya no voy a estar en la línea de abajo porque es muy fácil para el medio moverse. Voy a ir a la línea del medio y eso lo voy a vender. No quiero ver tanto, prefiero jugar esta. Porque en el medio puedo defenderme mejor, ya que tengo visión de ambos lados. Y conecto mejor con la línea de top. Jugar a la línea de abajo ya es un poco tonto. No conecto con nada. Acuérdense, peleas dentro de estructuras. Quinn está con Daga y creo que tiene Maelstrom. Slark está con Diffusal. Esta jungla es para Medusa. Entonces debo intentar balancear. Intentemos balancear el farm entre todos. A ver, Ursa se ha desconectado. Ya, Medusa farmeó esto. Slark está fuerte. Shadow Shaman. Ahora somos cuatro. No creo que estén haciendo Russian. Es bien improbable. No tienen héroes para hacer Russian. No los tienen. Debo seguir trabajando en el farmeo y en la presión. Por ejemplo, acá en top lane. Ah, esto es picante porque el Tusker me puede matar. Pero yo puedo atravesar a bolas con la tercera. Entonces, tengo que mantenerme en una posición más segura. Parte Slark, mucho daño mágico. Morirá. Está un poco difícil. Este pango lo está recontra cagando. ¡Ayúdame, chaman! Eso es todo lo que tengo, mi primera habilidad. Ah, el urso está más afecto. No. Muerta, Medusa. Quint anula completamente la Medusa. Nuestra posición 4 se ha desconectado. Ay, qué complicada. No tenemos un frontliner, no tenemos alguien que se pare adelante o alguien que tenga habilidades de pronto. Yo piqué Hoodwink, piquearon Shaman y piquearon Ursa.
Igual, ¿se puede ganar el juego? Sí, pero tenemos que movernos bien. O sea, pelear bien. Lo bueno es que Miatos ya está cerca. Sin Raptor también es un héroe bueno contra mí. Si me ubica, estoy frito. Me va a retroceder. Pangolier está entrando a nuestra visión. Inmediatamente eso se castiga. Atos. Tengo que pensar bien mis ítems en este juego. O sea, Gleimir es un ítem de ley que voy a comprar. Medusa está un poco baja en farm. Están yendo por Medusa. Vamos a contestar. Siempre juega en tu visión. Help your bottom tower. Eso se va a ir. Difícil alcanzar a la Gwen. Falta, falta ahí. Falta el Gleimir todavía. Something bad is happening to your top tower. ¿Cuánto falta? Poquito. Medio. Voy a farmear esto y te pego a la base, completo a Gleimir y me uno con el Shaman. Esta va a ser una partida 4 versus 5, el Urge se va a desconectar. Gleimir TP. Nada más, pero mal posicionado el Shaman, muy adelantado. Esto lo voy a cambiar, ¿eh? Quiero un poco de stats. Ahora, ítems buenos en este juego contra estos enemigos. Lente es buena opción para canalizar habilidades de lejos. Segunda, primera, Gleimir también. Gwen, cuando tenga BKB, va a ser un problema. Va a empezar a solear a todos. Y solo voy a poder observar. O matar a los que estén cerca a Gwen. No. Ah, murió. Todo lo que tengo. Talento, camuflaje, la tercera o más daño. O sea, si le doy el camuflaje, obligo a mi enemigo a comprar sentries, pero aso, es un Slark, siempre va a tener sentries. Prefiero más daño. Ahora, Slark también es otro problema porque tiene Shadowblade, tendría que sacar algo contra Slark. Un buen ítem es Forstaff. La pregunta es, ¿qué compro primero? ¿Compro una Forstaff o compro una lente? Vamos lente primero y luego vamos Forstaff. ¿Me alcanza para comprar esto y lente? Sí, ya. Esto me sirve un poco porque me da buena vida. Ahora, esto va a ser un juego muy difícil porque el Slark va a empezar a controlarnos todo el mapa, ya que es Slark. Oh, están yendo por Medusa. Y no vamos a poder defendernos muy bien, ¿no? Acá yo tengo evasión, no tengo problema. En árboles se activa mi habilidad pasiva y me da un 30% de evasión. Entonces, la lente es muy efectiva contra Wynn, hasta que Wynn tenga BKB.
Pero hay otros factores en esta partida, ¿no? Como el Tuskar que se acerca a mí. El Disruptor es completamente inevitable. O sea, su Glimpse, su tercera habilidad, mi Force Staff no es tan útil en contra de eso. Pero la Force Staff sí sirve contra la segunda habilidad de Slark. Puede ser útil. Sniper es el que tiene el peor juego aquí. Es muy débil, no tiene cómo escapar. Entonces voy a intentar pushear yo la sí. Con la primera habilidad, lo bueno del talento 15 es que me da dos potes más para mi primera. Entonces hago en teoría más daño. Ahora, para yo poder defenderme bien, necesito estar listo. O sea, tener vida y mana. Solo tengo vida, no tengo mana. Esto es inevitable, ¿no? O tal vez yo podría estar preparado para contestar. El problema es que Asu, no tenemos dónde jugar, ¿no? Mira, el Shaman tiene... Asu, el Shaman tiene 3 wards. No importa que, que los ponga cerquitas, ¿no? Algo así. El TP lo voy a guardar para contestar una línea del otro extremo. Voy a intentar caminar, ¿sí? Ese es el problema de jugar contra Slark. Pero ya, vamos a ver cómo le hacemos. Sentry sería bueno poner en las entradas. Win contra Medusa. Win todavía no tiene BKB. Yo castigo de lejos. Medusa tiró último y así que debería jugar en torno a Medusa. Yo acá del equipo. Mi primera castiga, las cobras castigan. Este está muerto. Bien, buena defensa. Muy buena defensa. Me murió Medusa, pero murió Slark, compañía. Debía, la Win tenía que morir, pero yo fallé mi habilidad. Ya, esta Force Staff va a ser útil. Talento, menos 4 de armadura. No, prefiero esto para el último. Es mejor. Tengo muy poco tiempo para matar. Mira, este farm, estos campamentos deberían ser para sniper. No estoy haciendo bien en farmearlos. Igual van a respawnear en el 24. Voy a ir por campamentos más difíciles, que son estos. Ahora, esto está pasando gracias a que Wind se está sobreextendiendo. Ya, Medusa tepeado, le voy a dejar este farm, ¿eh? Porque yo sé que para ellos es más difícil farmear. Son lentos, mi héroe no es tan lento. Yo tengo mi tercera. Ahora, miren, Linkens es un ítem muy importante en esta partida. El problema es que es muy caro. Sniper tiene buenos ítems, pero no tiene cómo escapar. Tenemos que jugar en estos sentries y yo tengo que jugar a la espera de ellos. Linken, un buen ítem. El Sentries es buena opción de jugar. El enemigo tiene 1000 opciones, ¿no? Entre ellas Roshan. Entonces, pacientes nomás. Si nosotros salimos, perdemos. Esto podría farmearlo yo, pero prefiero que lo farmee Sniper. Y nada más. Es esperar. Esperar y estar listos. Una vez Wind tenga BKB, ya no le puedo hacer el combito de Gleimir con tercera ulti. Es más complicado. Tendría que sorprenderla con la tercera habilidad nada más. Con la segunda, perdón. Medusa se mantiene farmeando. Está trabajando en su Skadi. Oh, me parece que estos bonos están demorando mucho, ¿eh? Creo que pude haber casteado el ulti mucho antes. Y creo que podría haber matado a alguien. Ah, Slark avanzando demasiado. Sabe que estamos en Sentry. Ya está sacando sus Sentries. Mi segunda la utilicé un poco mal. Pangolier Atos con Jules. Acá van a quitar uno que otro Water Sentry. Mucho cuidado contra el Disruptor. ¿Me ve? Me retrocede con el Glimpse. Win, BKB. Ya se complicó el juego. Yo mantengo posición aquí, ¿no? Porque sé que tengo Sentry acá. Todo esto cubierto. Este lugar es más seguro. Le caen snipers, yo contesto. Pero tengo que castear bien mis poderes. Acuérdense que Slark esquiva habilidades con su primera habilidad. Disruptor localizado, tiene Glimmer.
Yo tengo que guardar buena posición. Acá sí lo tengo esto. Esta es la forma correcta de jugar contra Slark. Al toque hay que matar, no podemos tardar mucho. No es jugar con wards agresivos, es jugar con wards defensivos. El TP lo tengo listo. Por si intentan divear acá. Medusa, cetro. Bueno, no está mal, no está mal. Acá con cuidado. Wind ya se está moviendo para el medio. Acá pusheo con esta habilidad y nada más. Más que suficiente. Slark, ya normal, está ok. Yo no quiero trabajar en nada que no sea mi Linkens. Entrando a nuestra visión los enemigos, tendríamos que castigar. Todo lo que tengo. Bueno, Slark entrando en nuestra visión. Ya. Creo que tiene visión de acá, creo. O simplemente es por la colina. Vamos a ver si podemos ver. No, no tiene visión. Simplemente es por el Slark, entonces. Slark les da visión nocturna, pues. Significa que el héroe ve mejor de noche. Tiene más visión. Su área de visión es mayor. Medusa, cetro, sniper trabajando en BKB, creo. Ya. Lo bueno de Medusa, lo bueno de jugar con Medusa es que Medusa se planta adelante. Es lo bueno. Ya, este TP tengo que contestar. No puedo hacer más. Murió Sniper, le quité la X al otro. Tal vez acá el Tusker, ¿no? Pero necesito que se pegue a alguien. Ok, y Raptor, como les dije. Casi. Y Raptor me castiga mucho, por eso la fuerza es bueno también en parte. Antes de que castee sus glimps y demás. ¿Cómo me habrá visto? ¿La tendrá guard? ¿Dónde está Medusa? Medusa es la que tiene que ser más adelante, ¿no? Yo aproveché que fueron por el sniper y castigué. La madre, ¿cómo joden con él? Sí, pues, le joden todos los centros a Shaman, muy jodido. De guardean todo, wards y centros. Voy a ponerme más a este lado, me parece que es más seguro. Siempre entre árboles, siempre entre visión. Esto me da chances de jugar mejor. ¿Cuánto me falta? 1000. 1000 para el Skadi. Acá la gente no respeta la pausa, es por los huevos. Esto se lo farmé de sniper. Wayne trabajando en Linkens. No me molesta. No murió. No puedo hacer nada. Ha metido BKB. No puedo estonear al Slark. Ya, le esquivo. Quiero comprar al menos la Ultimate Orb, pero es complicado para mí. ¿Saben qué puede ser? Ethereal Blade también. Ethereal Blade es buena compra, ¿eh? Porque el Focus Fire de la Wind es muy fuerte y no hay cómo, cómo ayudar a Medusa. Si Medusa gasta el ulti, se jode. Ay no, esta era la habilidad que me jode. Ya, no llego a mi ítem. Voy a ir Ghost Scepter y voy a hacer el 3 Drake.
Esto me sirve para aguantar igual en el posible caso de que el Disruptor me lance el Glimpse. Y vamos a traer el Blade. Pude haber comprado esto antes. Vamos a perder dos lados, pero aún así vamos a seguir jugando eso. Depende de ellos, ¿no? Si quitean, porque pueden quitear, chévere. Normal. Esto lo cambio por esto que me da la... Es daño. Con la Tierra de Blade puedo salvar a Medusa y aparte combina con mis poderes para hacer un buen focus. Vamos a ver que también funciona. Me faltan 600. Help your bottom tower. Did you notice they're attacking your bottom tower? Voy a tener que vender esto y esto. Sí, sí llego, sí vendo. Sí, pues. Ojalá no pusieron ahorita. Si pusieron ahorita, tengo que venderlo obligatoriamente. Me faltan 300 de oro. Siento chato. Ahora sí necesito quitar tu plato. ¿Saben qué? Asu, no sé, siento que en cualquier momento le van a brincar a la medusa. Y si yo no tengo el Ethereal Blade, vamos a asegurar. No me alcanza, esta madre. Y vamos a poner esta espada más. ¿Por qué sirve tanto? Es más daño y es Life Steal y Spell Life. Slark Satanic. Ethereal Blade, listo. Cuando Wind le salte a Medusa y Medusa no tiene ulti, yo tiro Ethereal Blade. Cuando Slark le salte al chato y no tenga fuerza, le tiro Ethereal Blade. Si me intenta matar a mí, siempre va a ser a golpes y un poco de magia. Ethereal Blade es bueno entonces. Ahora sí, con fe, trabajar en Lincoln. Con mucha fe. No creo poder ganar esta partida, pero quiero que entiendan cómo funcionan los ítems. Posicionamiento, entender en dónde tienes que estar posicionado, detrás de quién, hacer qué para ganar. Por más que yo vaya a perder esa partida, no quiere decirle que no voy a hacer nada. Siempre intenten causar desbalance en su juego. Sobre todo piensen cómo cobrarlo. Es como que, o sea, para tú hacer bien las cosas, tienes que pensar bien las cosas. Ya, con fe, pues a ver. That's the one. Está avanzado el Tusker. No lo suficiente, pero solo un poco. Yo no puedo iniciar. It's all on the way. Uy, avanzado el Shaman. Ahorita le van a saltar. Y no va a poder castear su daga. Porque le va a caer una habilidad o algo. Espera. No podemos salir. Sí, pensamos cuatro. No es que estamos incompletos, ¿no? Y muy aparte de estar incompletos, no tenemos a alguien que se pare adelante y pueda pelear. O alguien que estonea más de un enemigo. Yo tal vez. Pero difícil, pues. Ah, el Shard es bueno. Pero no es así. Tok Linkens. Es Linkenson. Morir, ¿no? Ajá. Está avanzando mucho. Ya se te da ley. Oh,
Bueno, yo les dije, Hoodwink, a ver, Hoodwink es como jugar, a ver, no sé, héroes casuales en la offlane. Wind Ranger es algo que castea habilidades de fuera más que no puede pararse adelante. Es como jugar. Queen of Pain offlane. Algo así. No puedo decir que es como jugar Weaver offlane, porque la Weaver puede pararse adelante y cualquier cosa ultea. No puedo decir que es como jugar Viper offlane, porque el Viper puede plantarse adelante por su tercera habilidad. No puedo decir que es como jugar Dead Prophet offlane, porque la Dead Prophet tiene la tercera para drenar vida, entonces puede pararse adelante, a pesar de ser un héroe de distancia. Sino que es un héroe muy débil, que tiene cómo escapar, más no tiene cómo tanquear. Entonces, es un héroe que castiga mucho de lejos, pero que no aporta nada adelante. Entonces, si tú quieres piquear Hoodwink offlane, no te recomiendo que sea en la primera etapa, ya que tú estás dependiendo de que alguno de tus aliados se le cruce por la cabeza. Oh, espera, tengo una Hoodwink offlane. Tengo que jugar un Clockwork, tengo que jugar un Vara, un Pango, algo que se plante adelante, ¿no? Porque si no, el juego, ya han visto, es incómodo. Porque todos nos vemos las caras. Oye, ¿a qué hora peleamos? No podemos, pues, porque no tenemos a alguien que pueda abrir una pelea. Entonces, no creo que tú quieras eso para tu juego. En fin, yo puedo tranquilamente sobresalir en esas circunstancias críticas, porque yo entiendo mi posicionamiento, yo sé que no puedo avanzar mucho y sé que debo jugar en mi visión. Yo lo entiendo, pero yo estoy seguro que tú no lo vas a entender igual, ¿no? Entonces, para hemos jugado correctamente el Hoodwink, sí, lo hemos jugado muy bien, pero no fue suficiente para ganar, porque no era el héroe que necesitábamos. Ah, pero también juega mucho el orden de los picks, ¿no? Yo piqueo primero, saco Hoodwink. De ahí sacan Shaman 5, que está ok. Y después, el posición 4, piquea un Ursa. Ursa que si bien es melee, no abre peleas, necesita farm, entonces es un pick tonto. Y después piquean Sniper, que es lo mismo que un Hoodwink. Y luego hacen un last pick de Medusa, que es un héroe que farmea igual que Sniper. Entonces, ¿te dan cuenta de la importancia del offlaner? Huevón, si tú no sacas un héroe que pelee como Mars, como Pango, como, no sé, Puch, Tanking, Slardar, Vara, Sven, perdón, Tide, algo que se plante adelante y que tenga stun, tu juego va a ser una mierda, porque la gente en medidas bajas está acostumbrado, la gente está acostumbrada a tener un offlaner tanque, básico, ¿no? Básico. Igual, o sea, hemos hecho bien las cosas, pero no fue suficiente, porque éramos cuatro, pero también nuestro héroe no era el que necesitábamos en la mayoría de juegos. ¿Puedes jugar Hoodwink? Sí. ¿Debes piquearlo primero? No. Tienes que esperar que tu aliado, que tu posición 4 o medio tenga un héroe iniciador tipo Mars o algo que stonee, sí. Tú esperas eso y ves que tu posición 4 es un Earth Spirit, es un Vara, un Clockwork, algo que stonee y que abra peleas, piquea Hoodwink. Si no tienes eso, no lo piquees, porque vas a perder. O el juego es muy probable que lo pierdas. Mucho tiene que ver los picks. Y ya, pues, eso es todo. Síganme dejando en los comentarios, por favor, las peticiones de sus guías. Les voy a pedir, por favor, dos cosas, ¿ya? Para acabar con esto. Hagan las peticiones, pero no voten si no está bien fundamentado. Causa que tú veas que están piqueando Chain Support en la Major, no es suficiente fundamento para que yo les enseñe a jugar, porque son diferentes realidades, ¿ok? Tú tienes una medalla baja, ellos tienen las medallas más altas. Tú no juegas todos los días.
Ellos juegan todos los días, todo el día. Entonces, tú tienes menos tiempo para jugar. Y tu entorno de jugadores normalmente es malo. O sea, son jugadores de juego bajo, promedio, a menos, o tal vez a más algunos, muy pocos. Y es porque la gente juega pues para divertirse, ¿no? La gente no, su prioridad no es jugar. Tal vez uno sí, ¿no? Un poquito más que otros. Entonces, ayúdame a ayudarte. No me pidas ser los huevones simplemente porque tú los ves. Pídeme héroes que en verdad necesitan. O sea, y si vas a pedir un héroe de competitivo, fundamenta bien la petición. Para mí no es suficiente porque lo vi en la mayor. ¿Puedes hacer una guía? No, son huevadas. Explícame el por qué. Fundamenta bien tu petición. Y por favor, no voten por esos comentarios. No tiene sentido. Yo no voy a tomar esa guía porque es completamente absurdo. No está correctamente fundamentado. Nada. Te han dejado sus peticiones. Por favor, voten por las que estén bien fundamentadas. No por huevadas. Adiós. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te llevará al éxito.